Perdón, se le acabó la pila a mi cámara. Entonces, les digo que el día viernes subo el proyecto. El viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, las chicas se entregan el trabajo hasta las 7 de la tarde. Quien es impuntual se queda fuera del proyecto porque a las 8 de la noche yo hago el video. Entonces, así trabajamos, un poquito exigentes, pero todas trabajamos igualitas y todas son puntuales. Entonces tienen 8 días para hacer una muestra y presentarla al grupo, ¿sí? Y así cada semana estamos trabajando. Si estás en muchos grupos y no puedes participar, te puedes dar de baja, no pasa nada. Te puedes pasar al proyecto o al grupo Mi Museo de Puntillas, que ahí no se trabaja. O al grupo Moviendo las Manos, que ahí sí se trabaja cada mes. Y también quien no trabaje, se le da de baja y se va a bloquear en el grupo y ya no va a poder participar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se les cree un hábito de estar saliendo y entrando, de estar saliendo y entrando. Si estás en un grupo es porque vas a participar. Porque el mismo grupo te dice, donde dice archivos, ahí dicen la forma de trabajar del grupo. Si no te gusta o no te conviene, te puedes salir. Voy a hacer una colección de vestidos de Barbies. Van a ser 15 vestidos. Entonces, los dibujos los pueden encontrar en Mi Museo de Puntillas y a las chicas en el grupo que estamos trabajando, y les comparto también. Entonces voy a terminar esas dudas que les estoy aclarando. No me reúno con nadie porque todas somos de diferentes países y no nos conocemos más que en puros Facebook. Ahora, la venta de hilos, de este que me están pidiendo, este hilo la persona no lo vende por separado, ¿sí? Lo vende, son 3 colores en uno solo, es un color en un paquete, que son 3 bolitas. Pero si quieres de diferentes colores, como yo compro, yo te los puedo combinar por los que yo tengo. En caso que quieras un blanco, un amarillo, un rosa, ¿sí? Así nos podemos acoplar. Otra, correo electrónico yo no manejo, puro Facebook. Mi Face es Anel. Lo voy a apuntar aquí. Ana Jansen, la Gómez López. ¿Sí? Correo electrónico no lo manejo, solamente por aquí, por Face. Y está uno. Aquí en Facebook puedes hacerlo por mensaje, ¿sí? Para las que no saben, está donde tú aceptas a la persona, las solicitudes. Está el otro cuadrito que es inbox, mensaje privado. Y está el otro que es notificaciones. En este es donde yo me manejo mensaje privado, ¿sí? Entonces, si quieres comprar hilos, ahí me contactas. Cualquier duda, con gusto yo les ayudo. Espero que este proyecto de la quinceañera les guste. Y voy a continuar, chicas. Hasta pronto. La vuelta número 20. Son 15 cuadros vacíos, 4 rellenos, 2 vacíos, 1 relleno, 2 vacíos y 2 rellenos. Lo demás son vacíos. La 21,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vacíos, un relleno. 2, 4, 6, 7, 8 vacíos. 1, 2, 3, 4, 5 rellenos. Lo demás son vacíos. Vuelta número 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vacíos. Un relleno, un vacío, un relleno, 4 vacíos. 1, 2, 3, 4, 5 rellenos. Un vacío y 2 rellenos. Lo demás son vacíos. La siguiente. Se repite lo mismo aquí al iniciar y estos dos. ¿Sí? Son 3 vacíos. Si aquí hiciste 5 rellenos, ahora vas a hacer 7 rellenos. Un vacío y 2 rellenos. Lo demás son vacíos. Siguiente. 20, 21, 22, 23, vuelta 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vacíos, un relleno, un vacío, un relleno, 2 vacíos, un relleno, 1, 2, 3 rellenos. Todo esto lo rellenas hasta terminar igual. Lo demás son vacíos. Aquí son 3, 4, 5, son 6 rellenos. Siguiente. Aquí aumentas un vacío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 vacíos. 1, 2, 3, 4 rellenos. Un vacío, un relleno, 3 vacíos. Aquí vas a quitar ahora donde era relleno, hoy es vacío. Y acá donde es vacío es relleno. ¿Sí? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadros rellenos. Voy a checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 19 pilares. Un vacío y un relleno. Siguiente vuelta. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tengo que estar contando así porque tanto número se me va la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vacíos. 1, 2, 3, 4, 5 rellenos. Terminas igual. Aquí haces lo mismo. 3, 4 vacíos. Y esto se repite igualito. ¿Sí? Igual que el anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacíos. Un relleno, un vacío, un relleno, un vacío. 2 rellenos, 4 vacíos. ¿Sí? Aquí lo terminas igual. Un vacío y eso es lo mismo. Esta es la parte del cabello, del cuerpo, del busto y parte del ramo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vacíos. Un relleno, un vacío, un relleno, un vacío. Dos rellenos, 4 vacíos. Uno, dos, tres rellenos, un vacío. Un relleno, un vacío y un relleno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 vacíos. Un relleno, un vacío, un relleno. 3 vacíos, 3 rellenos. Un vacío, un relleno, un vacío
1, 2, 3 rellenos y todo lo demás es vacío. La siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince cuadros vacíos y un relleno. Tres vacíos, un relleno. Dos vacíos y un relleno. Esta es la vuelta número 30. La vuelta número 31. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce vacíos. Un relleno, un vacío. Tres rellenos, un vacío y dos rellenos. Lo demás son vacíos. Más o menos así va dando la forma. ¿Sí? Esta es la parte como de la carita, cabello y solamente falta parte del gorro y ya terminamos. Espero que les esté gustando y lo estén aplicando también, que no me dejen sola haciéndolo. Pueden seguirle.